Hacemos, ya que hablamos del monumento a Cristóbal Colón, que estaba en la Plaza o Parque Colón, que este sí es de mármol de Carrara. Fíjense las dimensiones, con la base eran 20 metros de altura, o sea, un edificio de 7 pisos, podríamos decir. Hay un grupo escultórico en la base y arriba la figura de Colón, ¿no? Un relieve en la parte hacia el río y un relieve hacia la Plaza de Mayo. Que podemos apreciar en su anterior, en su ubicación original, mejor dicho, donde estaba en diálogo con. Se me pegó eso de diálogo, ahora todo está en diálogo. Está en diálogo con el coronamiento de la Casa Rosada, que es obra de otro italiano, de la misma época, Tamburini. ¿No es cierto? Entonces la obra de Socchi está en diálogo. Por eso sacar una cosa que deja desequilibrada la otra. ¿No es cierto? Y analizando la división tripartita, como le gustan los clásicos, la base, la columna y la estatua, propiamente dicho, ¿no? Cada una con 40 toneladas de peso. Y si analizamos, esto lo hice en un bar, perdón. Analizamos el esquema, la plaza semicircular que había ahí, la Plaza Colón, estaba hacia el río, la salida del Puerto de Palos, el juramento frente a los Reyes Católicos, que la otra vez me tocó ir a un congreso en Burgos, y parece que fue en Burgos que se encontró Colón con los Reyes Católicos, en un palacio que se llama Casa del Cordón, y el regreso de Colón a España. Y frente a nuestro país, o sea, al oeste, está la cruz, como una imagen de porvenir evangelizador de europeo hacia América. Había un dato que me pareció interesante, Sí. la oportunidad que lo estudié en el monumento, que la rotonda, que Ajá. tenía el diagrama de la aduana de Taylor, esa avenida se llama de la Rábida. Ah, muy bien, sí, Avenida La Rábida. Le pusieron de la Rábida porque en el Puerto de Palos, donde partió, está el convento de la Ah, Rábida. muy buen dato, muy Entonces, bien. también en homenaje Bien. como religioso a eso, y el nombre sigue figurando, recién lo Sí, busqué. de la Rábida, muy bien. Esa rotonda se llama la Rábida. Bueno, muchas gracias por el dato, no lo sabía. Y el monumento de El Barcelona es monumento. porque es el primer lugar, el puerto de Barcelona, donde volvió Colón cuando volvió a la expedición Muy que bien, llegaba a bueno. América. Eso yo me enteré Muy bien, cuando bueno, muchas gracias. desde allí. Reproduzco lo que ustedes están diciendo para que se escuche en el video, ¿no? Que el monumento a Colón de Barcelona implica el regreso de Colón a España. Bueno, no, los catalanes se van a enojar, ahora tengo que ir a Cataluña, diría como. Hay otros monumentos a Colón en el mundo, que esto lo ha estudiado bien en su página, un ingeniero que es un cruzado del retorno a Colón a su lugar, que tiene una página que se llama Colón en su lugar, que es Mario Chiesa, que estuvo, siempre está en la legislatura. Yo hice una intervención en la legislatura un poco desafortunada porque es muy bizarra, pero bueno, me dejé llevar por la gente del lugar y después eso queda y queda uno como un grosero, ¿no? Me arrepiento, pero ya quedó grabado. Bueno, volvamos a lo nuestro. Monumento a Colón, que decíamos que este es el de Barcelona. La banca. Usted, ustedes me dicen que es un mirador. Que se puede entrar. Y no es muy finito. Bueno. Bueno, la verdad que ignoraba. Y es de hierro, ¿no? La columna. Bueno, la columna del Monumento a Colón en Barcelona. Tantas veces que hemos ido y que acá ustedes, ustedes como oyentes o compañeros acá de este curso me dicen que se puede visitar. Después vamos a encontrar monumentos a Colón, bueno, en distintos lugares de Europa, por supuesto, en Madrid, la Plaza Colón. Y acá tienen el aspecto antes del monumento a Colón, ¿no? Porque el monumento a Colón es 1921, ¿no es cierto? Y acá tenemos esos antes y después, cuando se lo empezó a despedazar. La verdad que fue muy cruel. Y acá hay otra amiga, se dice, de Facebook, que es Graciela Fernández, que fíjense como amigo de Facebook, digo, ya que estamos en la era de las redes sociales,
ha fotografiado día a día el desmantelamiento del Monumento a Colón, un trabajo artesanal, ¿no? Todos los días estaba. Hemos ido a muchas de estas manifestaciones donde reivindicaban las asociaciones italianas que no desaparezca. En algunas hemos sido muchos y en otras éramos pocos.